Marilina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos al Teatro Pepe Soriano. Muchísimas gracias por recibirnos en esta sala, que la verdad que dentro de pocos días se va a llenar más de color, más de música, más de fiesta familiar, más que nada. Sin duda, va a ser el lugar, el predominio de los niños y niñas de Tigre, porque a partir, como decís vos, del domingo 17, que inician las vacaciones de invierno, bueno, también el teatro entra en vacaciones y con una programación especialmente pensada para los niños y niñas de Tigre. Es decir, que van a ser pensadas para todas las edades, o más que nada para niños y niñas. No, en realidad la propuesta es familiar, pensada para todas las edades, por supuesto pensada en las niñeces también, ¿no? Situándonos en esa franja etaria, pero la idea es que venga la familia, que disfruten de este periodo de vacaciones. El teatro siempre es una muy buena propuesta y vamos a tener funciones todos los días. Empezamos el domingo 17 de julio y hasta el domingo 31 vamos a tener propuestas de lunes a lunes para que las familias se acerquen al teatro, se acerquen a la boletería, retiren su entrada y bueno, hagan un plan divertidísimo con una cantidad de propuestas que bueno, tenemos en nuestra grilla, propuestas como te decía, comerciales, de teatro independiente y también mucho de artistas locales, que sabés que es uno de nuestros ejes más fuertes de trabajo porque tiene que ver con lo nuestro, con nuestros talentos locales. Y también con esto que también ocurre en el teatro, que es que dar trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy, muy contentos, ansiosos y nada, pronto arrancan las vacaciones. Muchos de estos artistas locales ya son famosos dentro del distrito. Me imagino que ya directamente las familias quizás vienen a ver a ese artista que lo vienen siguiendo, ¿no es así? Por la localidad o porque lo vienen en alguna plaza o porque esperan algo nuevo también de ellos. Sí, porque en realidad es parte del talento local. Tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no? Cultural, que bueno, aparte de artistas son vecinos, que por supuesto tienen su gente, sus localidades, su territorio y la verdad que a nosotros nos cuesta, ¿no? Deslindar esa figura entre el vecino y el artista, pero sí sabemos que los artistas locales son todos aquellos con los que trabajamos codo a codo, no solamente en términos de vacaciones de invierno o en cuestiones de calendario, sino que este es un trabajo conjunto, porque así está marcada la política del intendente Julio Zamora de cara a lo que es la política cultural del partido y es el rescate por lo identitario, por lo propio. Y bueno, ahí nuestros artistas locales toman protagonismo. Así que se va a llenar la sala todos los días, que por suerte esto ocurre con mucha frecuencia. Los domingos, vos sabés que todos los domingos del año tenemos propuestas infantiles, pero bueno, ahora la agenda es de los chicos. Totalmente, es de los chicos, se van a apropiar del teatro. ¿Y qué es lo que más se va a tener en cuenta? Me imagino que hubo una selección para todos estos días, con un objetivo más educativo, con un objetivo más diverso, quizás, que toquen un poco de diferentes temas en las diferentes obras. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar o a la hora de ampliar toda la oferta para estas vacaciones de invierno? La diversidad, me parece que sería la síntesis de tu pregunta. Propuestas diversas, te hablaba de teatro comercial, de propuestas de teatro independiente, de nuestros artistas locales. Por supuesto que el teatro no solamente entretiene, es equívoco pensar que es un entretenimiento. El teatro forma, todas las propuestas artísticas y culturales forjan, digamos, la formación de los ciudadanos o de los futuros ciudadanos. Y por supuesto que apelamos a ese otro valor agregado. Tenemos otros programas que funcionan a lo largo del año, que lo hacemos también en forma conjunta con los compañeros y compañeras del área de educación,
que bueno, es precisamente las escuelas van al teatro, recibimos las escuelas los días miércoles con distintas propuestas y ahí sí con una orientación muy clara en cuanto a las edades, porque bueno, por tratarse de los distintos ciclos, ¿no? Si es para nivel inicial, para primaria o para secundaria. Y especialmente ahí trabajamos el tema contenidos. La propuesta de vacaciones de invierno va a ser una propuesta muy abierta, donde bueno, todo el arte se pone en manifiesto, desde la danza, la música y el teatro, sin ninguna duda. Y también pensaba, si bien el teatro municipal está ubicado en Benavides, también va a haber propuestas en todo el distrito. Propuestas en todo el distrito, si ahí una vez más sopesa esta mirada de gestión en cuanto a la territorialidad y la descentralización de las propuestas, con lo cual cada localidad, y te diría prevalece en las plazas centrales de las localidades, de las distintas localidades que componen Tigre, van a tener una propuesta para todas las familias en las mismas condiciones. En algunos casos va a suceder de que vamos a poder ver un artista en este teatro, en esta sala, y por ahí nos volvemos a encontrar con ese artista en alguna de las plazas centrales de nuestro querido Tigre. Quizás alguna propuesta que no pudieron venir justo durante el año se complicó. Quizás ahora en vacaciones de invierno puede que alguna se repita. Puede que alguna se repita porque permanentemente escuchamos los pedidos de nuestros vecinos. Tratamos de satisfacer todas y cada una de las demandas. Vuelvo a repetirte, eso es lo que la tarea que tenemos encomendada por nuestro intendente. Así que, nada, es probable que algunas funciones o alguna obra o título se repita, pero siempre ha sido en función de la demanda. Así que me imagino que los vecinos van a tener que estar muy atentos al calendario. ¿Qué dónde lo van a poder ver? Bueno, vos sabés que nuestros medios de comunicación son las redes, sin ninguna duda, las redes del municipio también, pero también vamos a estar bajando la información a todas y cada una de las localidades a través de las delegaciones, así que atentos al cronograma que ya en breve vamos a estar publicando y nada, y a sumarse a las propuestas. Falta Tigre. Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar. Tigre, municipio. Y porque en vacaciones de invierno las noticias no descansan, nosotros te las contamos en 3 minutos. Este encuentro forma parte de un programa que tiene el municipio de vínculo con las mujeres que digamos que trabajan en instituciones, que se ocupan de su barrio, que realmente le ponen el hombro para que su comunidad esté mejor. Y siempre, de alguna manera, lo que estuvimos haciendo es recorriendo las localidades. En este caso estamos con las mujeres de Rincón, mujeres que trabajan en bibliotecas, en comedores escolares, maestras, directoras de escuela, que vienen a compartir un buen rato, un momento de compartir alegrías, pero también a reflexionar por el Tigre que queremos. Estas reuniones son excusas también para poder escuchar lo que nos dicen los vecinos y seguir transformando Tigre. El vecino es el que evalúa en definitiva cómo nos fue, digamos, qué es lo que hicimos, si cumplimos con nuestra palabra electoral en su momento y si de esta gestión ha estado a la altura de las circunstancias. Así que creo que estamos muy conformes con lo hecho, obviamente que siempre falta un poco más de lo que uno quiere hacer, pero creo que el vecino valida mucho lo que estamos haciendo en Tigre. Qué importante que es la participación de la mujer, que opine, que diga, que nos hable, que nos cuente qué es lo que necesita
para poder hacer de esta ciudad una ciudad mejor. Siempre la mujer lo que aporta es para eso, ¿no? Mejora las políticas, humaniza la política y estamos muy contentos de cada evento, de cada encuentro. Yo pienso que el intendente Zamora está trabajando mucho, al igual que su esposa Gisela, en el sentido de darle a la mujer el papel importante que le corresponde, que es lo que los derechos que tenemos como mujeres. Y bueno, para mí es un orgullo. Divino, divino. Más lindo no podía ser. Es un día muy especial para todo Benavides, no solo para los bomberos. La incorporación de infraestructura, como estos tres móviles nuevos que tiene Bomberos, cumplir los 60 años, en una ciudad que fue creciendo durante todo este tiempo, y también la sorpresa que tuvimos, que tenemos comandante general en Benavides, Jorge con su trabajo, silencioso, se ha ganado con mucho esfuerzo este cargo, realmente para nosotros, para quienes estamos en Benavides, eso también es muy importante. Y lo que tenemos que hacer como funcionarios, que somos transitorios en nuestra gestión, es poder acompañar a las instituciones, ¿no? En este caso, una institución tan importante y como son los bomberos voluntarios, que de alguna manera nos cuidan los 365 días del año y nos dan esa seguridad de que aunque no los veamos todos los días, siempre están. Quiero agradecerle al señor intendente por el acompañamiento, no solamente con Benavides, sino con los otros cuarteles bomberos del distrito. Por supuesto, agradecerle a Alfredo González, hoy flamante comandante general. Era una obligación nuestra de la Federación acompañarlo hoy en día tan especial para él y sobre todo también para la institución, ¿no? Como la creación del Cuerpo de Bomberos de Benavides como institución del Cuartel Central. Es un día muy emotivo para nuestra institución. Tendremos que seguir trabajando conjuntamente con el municipio y aprovecho para agradecerle al señor intendente todo lo que nos brinda las instituciones del partido. Desde hace muchos años ya la comunidad de Tigre hace un esfuerzo importante para toda la comunidad de aportar a todos los cuarteles voluntarios con un aporte económico que a través de la inteligencia que le ponen los bomberos en poder aplicar esos fondos en mejorar el cuartel, en ver materializado esos fondos en vehículos, nos hace que este trabajo conjunto que realizamos rinda frutos. Y después de compartir todas estas actividades que no se pueden perder, tampoco se pueden perder en nuestras redes sociales, de escribirnos, de también interactuar a través de ellas. Estamos en Twitter como Te Somos Tigre, también en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre, y en nuestro canal de YouTube pueden revivir todos nuestros programas. Y a vos te decimos desde el Serpentario que la próxima semana, el próximo martes a las 20:30 horas, te volvemos a esperar acá, en la pantalla de los canales Somos de Flow, para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chao! Y nos va a estar contando sobre toda la oferta que los artistas locales proponen, tanto en el Teatro Pepe Soriano, en el Teatro Municipal. No, ahí ya me... como que volví. Para estas vacaciones es venir al Serpentario de Tigre. Por eso vinimos para recorrerlo junto con un guía. Y vos... ¡Ay! ¿Y qué vos? Pará, me estoy acomodando y cada vez que me acomodo el pelo me dice, grabamos, pal. Sí, no hay viento. Dale, verdad. Pelo. Sí, estoy bien. Perfecto, sí, grabamos en 3. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien. Y espero que ustedes también lo estén del otro lado. Nosotros estamos en el... No, mira lo que voy a decir, ¿no? ¿En dónde? Entonces, en 3, 2... Hola, ¿qué tal, Alicia? Oh, oh, oh.